forever! Thank you.
es esto? Como amigo y ante te lo advierto, no estás preparado para esto. Amigo. Hasta ahora he estado preparado para todo lo que has dispuesto. Puede el hombre tener violenta mano contra sí mismo. Y por tanto, en este lugar, aquellos que se desprendieron de su propia vida siempre se arrepienten. ¿Qué hay ahí delante? Observa y verás cosas que te parecerán increíbles. Dante.
me quebrantas. No tienes piedad. Madre, no, no. Cuando el alma abandona un cuerpo del que se ha desarraigado, Minos la juzga y la envía al séptimo círculo. Allí florece, crece como un nuevo brote, sin alma, solo con dolor. Ya que es injusto que un alma posea aquello que se ha robado a sí misma. No lo entiendo, madre. No, no es posible. Su corazón no pudo superar la fiebre. Era demasiado frágil. De Dios es temible, ¿cierto? Aquí residen los siete reyes que asediaron Tebas. Ellos no temen esa venganza. Ahora procura esquivar las arenas. Mantente cerca de los árboles. Thank you.
Yo os enseñé cómo un hombre puede ser inmortal. ¡Santo cielo! Álzate, espíritu. Yeah!
el Flagetonte, el tercer río del infierno. ¿De dónde fluyen los ríos? En la isla de Creta se encuentra una montaña llamada Hada, antaño rebosante de agua más hoy yerma. En su interior se alza la magna figura de un anciano, engalanado con oro en la cabeza, con plata pura en brazos y pecho, y bronce en la cintura, hierro de ahí hacia abajo, excepto en el pie derecho de barro cocido. El caudal de sus lágrimas se abre paso hacia la caverna, y su cauce corre de roca en roca hasta el valle donde nacen el Aqueronte, el Estigia y el Flagetonte. ¿Y a dónde fluye desde aquí? Sobre la roca y de ahí hacia abajo y al final de su descenso se unen y forman el lago Cocito. Lo verás tú mismo. Yo no lo describiré. Hermana.